No, lo dejamos. Y tenemos aquí el póster. Tenemos aquí el póster que nos han preparado. Ver si se ve. Que nos han preparado aquí. Que no sé si tenía una intención especial lo del subrayado ese sobre. Porque me sale de más porque hay que tener un color horror. Está muy chulo, de verdad. Sí, porque el amarillo, es que el amarillo y el blanco no. Vale. Lo que pasa es que se tiene un cuadrado, una línea. No, si lo que digo que aquí, con que lo hubiese hecho en negro sobre amarillo, era suficiente. Pero el amarillo destaca. Ya, pero lo digo el marrón, porque ahora es el marrón. Porque es el mismo color que el fondo de lo simbólico. Este. Sí, 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 es cierto, lo sé. Está todo pensado. Vale, vale. Era por eso quería saber. Claro, claro. Bueno, yo hubiera puesto de todas formas, los objetivos lo hubiera puesto aquí. Vale. Y el tiempo lo tenéis mal, porque tenéis el mismo tiempo de actividad motriz que tiempo dentro de objetivo. No. Lo del material, me ha parecido curioso que pongáis esto aquí, los ladrillos y tal. Aquí habéis puesto algunas clasificaciones y calificaciones, entre ellas la edad y algunas de posibles lesiones y cosas. Está el escudo de esto, que está bien que lo pongáis. Y se ve bien. Y se ve bien, está bien hecho. Y luego, pues vamos a ver. Los objetivos, entrenar resistencia y el sprint, mantener un nivel de actividad así, muy ligado, desarrollar habilidades para esquivar o interceptar lanzamiento de balones. Bueno, aceptable. Quizá a lo mejor lo de mantener el nivel de actividad física un poco extraño, pero no está mal. Y luego, de consecución, romper la estructura rival, matar a los jugadores de los otros equipos, que no es darle con un balón o algo, es matarlo. Claro, ¿no? Matarlo. Le das con un balón, pero es matado. Vale, buscar balones y llevarlos a la base, proteger, tal, interceptar, mantener, construir. Vale, bien. Construir una mejor estructura de la nave, claro, que estamos en la guerra de la galaxia. Ser el equipo con una mejor estructura de nave, mayor número de balones, aros, pañuelos, en un tiempo determinado. O sea, el que construya la mejor nave es el que haga más, ¿no? Vamos a ver cómo va la construcción de naves espaciales. Esto es flipante, ¿eh? Yo cuando lo he visto... Yo cuando lo he visto me ha gustado. Digo, esto han trabajado. Entonces, ¿qué es lo que yo he echado un poco en falta? Os cuento. Que le pusiera de 6 un número a cada dibujito. Porque supongo que van 1, 2, 3, ¿no? Sí. Vale, pero lo supongo. Pero hay gente que a lo mejor dice 1, 2, 3. Pero nosotros confiamos en las capacidades intelectuales de nuestro compañero. Pero escúchame, si te das cuenta han puesto... Sí, sí, lo sé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero que vaya. Yo lo hubiera puesto aquí el 1, 2, 3. Pero sí, está muy bien. Es como para analizarlo detenidamente los dibujos, pero me ha parecido muy interesante, ¿eh? Sí, sí, me ha parecido interesante. Pues vamos a ver lo que hacen aquí en la Guerra de las Galaxias. ¿Quién es Darth Vader? ¿Cómo se llama? Guerra de las Galaxias. Tú tienes cara de Darth Vader, ¿sabes? Vale, chicos, a sacar los cuerpos y a explicarme. Vamos. ¿Cómo se cree? Vale, importante, atender, porque si no os quedáis con los roles, no voy a poder disfrutar tanto del juego. Vamos a jugar a la Guerra de las Galaxias. Ahí. ¿Quieres el otro póster, Pedro? El otro por los roles. No, que sea Julio, sea el delegado. Vale. Objetivo común que esto lo tenéis que tener claro todo. Construir una mejor nave para cada equipo. Un equipo, otro equipo y otro equipo. Y tenéis que construir la mejor nave para el vuestro. ¿Cómo se construye una mejor nave? Os voy a explicar la base, ¿vale? Después las diferentes variantes os lo vamos explicando conforme la vaya de jugar, ¿vale? ¿Veis estos 5 ladrillos? Sí. Esto es vuestra nave. Son componentes de vuestra nave. ¿Aceptable? Imaginación. ¿Cómo se consigue una mejor nave? Pues con aquella, con estos palos, las de los humanos, estas pelotas. Los ingenieros, es un rol, son los encargados de fuera del cuadrado, de destruir, es decir, darle al ladrillo y si cae, ese ladrillo es vuestro. Lo cogéis y lo lleváis a vuestra nave. Pero supongo que está el campo. Por aquí atrás no.
Pero bueno, si es un pistolero. Vale, tú no lo porfa. Es un pistolero de campo. ¿Me vais para allá? No, eso allí. No, ingeniero. Ingeniero. Ahora te llamo la por ahí, aquí no. Yo pensaba que eras tú. Se dispara desde fuera, ¿vale, chicos? Los ingenieros son los únicos. Javi, porfa. Los ingenieros son los únicos que cogen los balones de balonmano y disparan a los ladrillos. ¿Vale? Una vez disparamos al ladrillo y si le damos, podemos entrar dentro a cogerlo, ¿vale, Rivilla? Y lo llevamos a nuestra nave. Ok. ¿Alguna duda en cuanto a esto? Sí, el profesor está en peligro, ¿no? Ya, el que le dé. Sí, sí, está en peligro. El que le dé. No solo profesor, que cambiar la nave y ponerla a controlar. A mí dejarme mejor aquí porque yo no le voy a dar. Vale, eso. Hay cuentas pendientes, ¿no? Eso como objetivo general. Importante. Ya he explicado también la función del ingeniero. Siguiente función, María, la del pistolero. ¿Veis los balones rojos? Pues estos son los que van a tener los pistoleros. Los pistoleros van a ser los encargados de matar a todos los participantes, menos el guardián. Y ahora explico bien el guardián, ¿vale? ¿Pistolero puede matar pistolero? Sí, todo menos guardián. Guardián y buscador. Todo lo que sea. ¿Alguna duda para los pistoleros? ¿No? Sí, te matan, ¿qué haces? ¿Qué? Se van moviendo por toda la pija. Sí. ¿Habéis enterado que si te matan no te tienes que ir? Sí, solo se puede matar al buscador, al ingeniero y al ingeniero. Está como fútbol. Dime, Dani. ¿Se le puede golpear a los ingenieros que vuelven con la... No. O sea, una vez coges ya tu parte de la nave arriba, esa ya es del... No, no, pero de todas maneras que los ingenieros no se le pueden golpear. Sí, sí, se le pueden golpear. Sí, que lo... Antes de que te acuerdes el ladrillo. Antes de que entre. Cuando vayan a disparar. Muchas gracias. Entonces los pistoleros pueden darle a todo el mundo. A cualquiera. Menos al guardián. Siguiente error, Pablo. El guardián. El guardián es el que va a estar, el único que puede estar dentro de este cuadrado protegiendo su nave. A ver si, un portero. Ah, que esto no puede entrar. No, solo el ingeniero cuando le haya dado a cogerlo. Pues si estás tú una vez sí puedes entrar. Claro, si estás tú una vez sí, pero no puedes defender. ¿Y si estoy por el medio y...? No, 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 no. ¿Alguna duda en cuanto al guardián? ¿No? La repita rapidísimo. Vale, vamos a estar atentos. Portero. A ver que está de portero, la nave. No la de. El único que puede estar dentro, siempre. ¿Vale? Julio, párate un momento. ¿Y el registro para que quiera entrar a la nave? Pues, por ejemplo, el ingeniero cuando ha cogido un trozo de nave de otro equipo va a soltar la gana. Sí, pero por lo general va a tener el portero solo. Exacto. Dime, Javi. ¿Puedes colocar los ladrillos como te dé la gana? Sí, venga. Sí. O sea, puedes ponerlos en. Tú verás, eso ya sirve importante. La táctica de cada equipo. Si vayas a juntar más los ladrillos, los vayas a poner más separados. Pero tienen que ser en vertical siempre, ¿no? Sí. Pero si se caen, no pasa nada, ¿no? Si se caen, es por equipo. ¿Qué? Solo se puede. Se los pone todo arriba en un fila. Un ladrillo. Y caen todos y te lo quitan todo por todo. Ninguno. Solo se puede. Lo robo. Aunque te lo tires ya dos veces. Si las tiras tú sin querer. Pues ya los manos. No me estoy dando que ya pude aquí a poner. O sea, solo es si te dan los manos. Si lo tiras tú sin querer, no te lo robo. Y por último, chicos, el buscador. Es el encargado de ir a buscar las pelotas de Rocío cuando dispara. Antes, si yo soy ingeniero y yo disparo. Y yo no puedo, tengo que volver a mi nave, que es donde van a estar las pelotas de los disparos. Pero tú, ¿cómo vas a ser ingeniero de disparos? Ah, ese. Claro. Son dos pelotas distintas. Con esta se mata. Con el esta. Buscador busca todas las pelotas que hay. Todas. Y las lleva importante, chicos, a su nave. O sea que cuando el ingeniero tira, tiene que volver a su nave a recoger la pelota que sale. ¿Habéis enterado, Raúl? Tú puedes coger ahora. Si tú eres el único que puede coger la pelota es el buscador. El buscador. No, no puede entrar a la nave. No, ahora suelta la pelota. No, no, no. Chicos, duro, duro. Seguro que no interesa. Dime, Pedro. Que si puedes coger todas las pelotas que hay. Todas las que te quedan en la mano. Claro. Pero tienes que soltar tu nave. Sin pisar la nave, pero puedes coger la nave. ¿Puedes coger todas a la vez o tienes que ser una y dejarla? Una y dejarla. Y dejarla. Y si te quedan pistolero, no es que estás. Claro. Hemos puesto métodos para diferenciar los roles, ¿vale? Los pistoleros después de matar no pueden coger la pelota. ¿Cuántos hay? Números. ¿Cómo? Los pistoleros después de matar no pueden coger la pelota. No, porque tiene que ir buscada por su pelota. Claro, claro. Chicos, objeto azul se lo vamos a dar a los buscadores y. Bueno, da igual. Los azules ingenieros. Los rojos pistoleros.
¿Qué? ¿Cuántos hay? Ahora ya cuando dividamos... Dos pistoleros, un guardián y un cruzador, por equipo. Vale, vamos a pasar a la acción.